Buenas tardes y bienvenidos a esta semana, este primer lunes del mes de mayo. Por supuesto, el mes empezó la semana pasada, el miércoles, y nosotros estamos inaugurando lo que sería esta primera semana completa del quinto mes del año. Hoy con celular en mano, porque tenemos novedades, tenemos propuestas distintas para estar junto a vos y por eso ya mismo lo estás viendo y te lo anunciamos así. Líneas telefónicas abiertas. Acá te voy a poder leer, ver si nos mandás alguna foto, alguna imagen, pero lo más importante es que nos escribas desde dónde nos estás viendo a este número. Ves que como somos y estamos desde Buenos Aires, el prefijo, el 1140 85 77 32. Estamos chequeando con el equipo, sí, lo memoricé muy bien. 40 85 77 32. Es nuevo para todo el equipo y también es nuevo para vos, así que te acompañamos unos segundos más en la pantalla para que lo puedas adjuntar. Si también es tu primera vez en Chacra Televisión, guardalo porque te va a comunicar con nuestro magazine también de los sábados de 10 a 13, Chacra 360. Pero para este noti, para esta primera edición, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde estás? ¿Llueve? Acá en Buenos Aires llovizna y muchísima humedad. Dejo el celular conmigo en toda esta edición de noticias y vamos también a la información. Vamos a los títulos. Santa Fe, ya está en marcha el Consejo Provincial Pesquero. Maíz tardío, anticipan la cosecha por las consecuencias de la chicharrita. Global, subió el precio internacional de los alimentos en el cuarto mes del año, en abril. ...19 grados es la temperatura en Buenos Aires, ya estamos allí cada vez más cerca, día que pasa, día que nos deja muy cerquita el invierno. Claro, muy fresco a la mañana. Pero, de todas maneras, esta condición de lloviznas, de chaparrones, se va a extender hasta la mitad de la semana. Así que, acá en Buenos Aires, la pregunta es, ¿cuánta humedad y hasta cuándo? Por lo pronto, hasta el miércoles. Mañana la mínima 17, la máxima 21, baja la mínima. El miércoles a 10, la máxima 15. Y el jueves 10, la mínima 16, la máxima. Algunos están esperando ya para que avance la semana y lleguemos a este día que tendrá un poquito de sol y otro tanto de nubes. Nosotros seguimos en el piso y recordá, tenemos una línea telefónica, ya lo vamos a estar acá apuntando juntos, una nueva posibilidad de estar conectados en esta tarde entre vos y yo desde Chacra Televisión. Novedades desde Santa Fe, en nuestros títulos y los detalles que te queremos compartir. Tiene que ver exclusivamente con la puesta en marcha de lo que corresponde al Consejo Provincial Pesquero. Acuicultura, por supuesto, el tema que nos ocupa, el tema que compete y que ocupa también a la provincia. Con el objetivo de trazar lineamientos de trabajo entre actores y también que se encuentren soluciones para problemáticas que afecta al sector, se dio en la ciudad de Santa Fe la oficialización y por supuesto que allí estuvo el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Esteves. El gobierno de Santa Fe puso en marcha este Consejo Provincial de Pesca para poder estar cerca de los protagonistas, pero también revertir los resultados allí de la actividad. Muchas más autoridades que corresponden también a todo lo que que está muy cerca desde ya, de biodiversidad, de ambiente, de agricultura, también el subsecretario de Flora, Fauna y Pesca, el director provincial de Fauna y de Pesca, ni hablar que el Poder Legislativo estuvo presente y, por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto a universidades y también autoridades del Parque Nacional Islas Santa Fe. Desde ya, que quienes más también presenciaron la reunión fueron pescadores artesanales y deportivos. Apicultura argentina de exportación, pero no solo por el producto final o el valor agregado de nuestra producción apícola, sino por ellas, por las abejas reina que llegan a Europa. Oh.
Esta temporada terminamos de certificar varias exportaciones, fueron varias tandas de exportación de abejas reinas con sus nodrizas, un poco menos de 12.000 abejas en total, entre reinas y nodrizas, que tuvieron como destino Unión Europea, específicamente los países de España e Italia. Este año tienen la particularidad de que se suma una segunda cabaña, segundo apiario de crianzas. De años anteriores venía una sola cabaña haciendo esta exportación por menos abejas, y a partir de este año se ha sumado una nueva cabaña en este mercado, que si bien está abierto desde hace varios años en el país, nosotros somos bastante nuevos en la exportación de abejas a estos destinos. Estos apiarios vienen bajo un plan, un control anual, donde se hacen al menos dos inspecciones por técnicos que están acreditados por el SENASA, y puntualmente cuando se hacen estas exportaciones, lo que el veterinario o el técnico de SENASA tiene que ir a hacer la toma de muestras y una inspección clínica, y luego él certifica el acondicionamiento y el posterior envío de estas abejas acondicionadas para el aeropuerto de Ezeiza, que es por ahí donde salen, digamos, a Unión Europea. No, se acondiciona en una canastita la abeja reina con sus acompañantes y alimento suficiente como para que sea alimentada esa abeja reina durante todos los días del transporte. Inclusive siempre se coloca un poco más para poder, digamos, ante una eventualidad de logística y que se demoren los días, para que no sufran un estrés por falta de alimentación o la muerte de estas abejas, que son apicultores que se caracterizan por trabajar en genética desde hace varios años, y su interés no solamente en abastecer el mercado local, sino el mercado, cualquier nicho internacional que puedan ellos llegar. Forman parte, digamos, de la exportación de abejas reinas de Argentina. Seguramente hay alguna aptitud en estas abejas de la Patagonia para estos mercados en los cuales se ha insertado hace un par de años. Seguimos en vivo y en directo. Estamos de estreno, y me refiero a nuestro teléfono, al 1140 85 77 32. Con tu teléfono desde la propia aplicación para conversaciones instantáneas como es WhatsApp, nos agendas 1140 85 77 32. Hablamos, contame, te contamos, lo transmitimos acá en vivo y en directo a tu mensaje. Es muy importante que nos mandes escrito para poder leerlo de la manera más rápida. Y si estás viendo también nuestra pantalla, por supuesto que recibimos fotos de esta tarde. Y contanos quién sos, desde dónde nos escribís. Agendate este número porque nos va a acompañar por todo el resto del año. Y acompáñanos a viajar. Vamos a Brasil. Es muy mala la noticia y tiene que ver con las inundaciones en el sur. Lluvias sin precedentes, así escribió el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, las precipitaciones que han causado mortales inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay. Nunca antes en la historia de Brasil había habido tal cantidad de lluvia en un solo lugar. Según la Defensa Civil del sureño estado brasileño, casi la mitad de sus 497 ciudades resultaron afectadas. Los habitantes de la ciudad de Gramado afirman que las inundaciones han sido las más intensas que jamás hayan vivido. El agua está subiendo. ¿A dónde vamos? Tengo 53 años y esta es la primera vez que nuestra casa se inunda. Nunca antes se había inundado. Nunca pensamos que pasaríamos por esto. Es mucha agua, mucha, mucha agua. En varias ciudades, las calles se convirtieron en ríos, con carreteras y puentes destruidos. Las tormentas también provocaron deslizamientos de tierra y el colapso parcial de la estructura de una presa de una pequeña central hidroeléctrica. Las intensas lluvias son anómalas antes de la llegada a Brasil del fenómeno de la Niña, entre julio y septiembre.
dramático lo que está pasando en Brasil, se sigue trabajando y también se sigue monitoreando climáticamente qué puede pasar. Ya son 400.000 las personas evacuadas y el propio presidente, allí también como se evocaba a la palabra oficial, habló, ¿no? Desde 1941 que no se registra una catástrofe como esta y es una gran alarma también a la crisis climática. Ni hablar cuando también nos enfrentamos a las plagas. Exactamente, la chicharrita, el vector que afecta y hace que sufra el maíz argentino por la afectación del espiroplasma. Anticipan la cosecha del maíz tardío por las consecuencias que trae en el campo argentino, pero sobre todo también en la vida de los productores. Hay un factor climático que hace que se tomen ciertas decisiones, pero lo cierto es que, siendo los primeros días de mayo, abril se despidió con un promedio de lluvias en un 65% superior al habitual y llegó a acumular 251 milímetros en localidades como Junín, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. Las lluvias, que superaron ampliamente las medias históricas, contribuyeron a un retraso significativo en la cosecha, en la recolección de los cultivos y normalmente para estas fechas el 90% de la soja de primera debería estar cosechada, pero solo se alcanzó un 73%. Este retraso es aún más pronunciado en la soja de segunda, que apenas alcanza un 40% de avance y queda en 25 puntos porcentuales a raíz de lo usual. Y es inusual también, ¿no?, la superposición de la cosecha de soja de primera y segunda con el maíz temprano y tardío, el apuro de los productores maiceros para que en este caso, bueno, se pueda rescatar lo que queda y el cultivo con el menor daño posible dentro de ya la gravedad que enfrentan por la chicharrita. La vamos a recordar en este 2024 cuando tengamos balance del año porque es el gran dolor de cabeza de los productores en Argentina. Nos vamos al norte y exactamente en Tucumán se llevó adelante lo que es el anuncio por el gobierno provincial para las economías regionales, para la Zafra 2024 y esa protección jurisdiccional de la actividad que muchos gobernadores vienen anunciando y reforzando. Pero acá el propio Osvaldo Haldo nos cuenta un poco más de los pasos y las decisiones que está dando el gobierno. Que esto es muy importante, lo que nosotros decíamos, que nosotros queremos un Estado no solo que atienda sus problemas específicos y que son de su jurisdicción, sino que queríamos un Estado que esté a la par de nuestras economías regionales. Y eso lo estamos demostrando hoy. Y no es sencillo sentar a todos los industriales de la actividad sucroalcohólica a la vuelta de una mesa que se pongan de acuerdo qué vamos a hacer con la producción de este año, qué vamos a hacer con esa materia prima que por ahí ustedes escuchaban con preocupación que hay mucha materia prima. Y la verdad que eso, lejos de ser una preocupación, tenemos que tener una planificación. Para eso lo hemos reunido hoy a todos los industriales y la verdad que ellos han aceptado y han venido. Porque a esas 2 millones de toneladas de azúcar no la podemos hacer todo azúcar, porque si hacemos azúcar, evidentemente va a haber una sobreoferta en el mercado y la bolsa de azúcar no va a valer absolutamente nada. Y va a perder el ingenio, va a perder el cañero, va a perder el transportista y va a perder Tucumán. Por eso hoy hemos firmado un acta acuerdo, que el destino de esa caña de azúcar, de esa materia prima, primero se la va a llevar a cumplir el cupo del bioetanol, es decir, tienen que cumplir el 6% del cupo de bioetanol. Es un acuerdo que firmó el sector, digamos, de compromiso que han asumido los industriales azucareros, dueños de ingenio, representantes de ingenio, para trabajar el tema de exportar la mayor cantidad de azúcar, tratando de
resguardar el mercado interno y buscar, digamos, que sea una zafra tranquila, en paz y productiva, ¿no? Felizmente hoy el precio del azúcar de exportación, el azúcar crudo, favorece, así que han asumido el compromiso frente al gobernador de exportar, así que bueno, bienvenido sea ese acuerdo, porque estimamos que va a ser una muy buena zafra, pero bueno, para que sea muy buena zafra tenemos que trabajar entre todos. Es muy importante, digamos, el apoyo que tenemos del gobierno, tenemos que trabajar todos juntos en una zafra que, si bien va a haber mucha materia prima, tenemos los mercados como la exportación y el alcohol. O sea, si todos nos organizamos y estamos trabajando para que salgan los excedentes que deben salir, no tengo duda que va a ser una zafra exitosa. Y una zafra exitosa es que económicamente sea rentable, tanto para los cañeros, tanto para los obreros y tanto para la industria, ¿no? Tenemos que comprometernos todos los ingenios a exportar una cuota de producción. Exportar, sacar del mercado azúcar. Y no se lo saca a precio de quebranto. Hoy el que exporta gana plata, es decir, tiene una utilidad. Hoy el industrial, el cañero, quien quiera exportar azúcar a cualquier país, lo está haciendo con un buen precio y lo está haciendo con un beneficio, bajo ningún punto de vista a quebranto. O sea que no hay motivo para no exportar. Tenemos que exportar para sacar azúcar del mercado. Y luego producir azúcar, y de esa manera tenemos el precio del alcohol, tenemos el precio del azúcar y tenemos el precio de la exportación, y nosotros entendemos los tres productos van a tener buen precio en la Argentina. Estoy enganchadísima con nuestro WhatsApp y mira, lo vamos a refrescar para que lo agregues directamente a tus contactos. 11 40 85 77 32 está acá acompañándote y es de hoy hacia adelante. Así que guarda este numerito a través de WhatsApp, nos podés escribir, nos están llegando imágenes. Ahí vamos a ajustar toda esta aluvión de mensajes para ver cómo compartir más. Nos sirve, nos acerca mucho así al instante. Mira, como yo estoy acá con la pantalla ahora viendo todos los mensajes, que vos nos escribas desde dónde estás y cómo estás. Nosotros en Buenos Aires y viajando como siempre lo hacemos. Para eso nos vamos a Tandil y a revivir lo que pasó el sábado en Chacra 360, porque junto al clúster del queso y la miel, Lucio Rancés nos permitió estar un poquito ahí en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santo? Bueno, un gusto estar charlando con vos aquí. Un lindo sábado. Precioso. Lucio, nos lleva a tu historia, a tu testimonio y a lo que corresponde a Tandil, la producción de quesos y también de miel, pero vamos a empezar por esta pasión tan popular como son los quesos. ¿De qué se trata el clúster quesero de Tandil? Bueno, el clúster quesero de Tandil se conformó hace alrededor de 10 años, es una institución que nuclea a las empresas de queso, que recibe el acompañamiento de diversos estamentos técnicos, organismos técnicos y por supuesto también los diferentes niveles del Estado. Ya hace 10 años, el año pasado el clúster cumplió 10 años, son 20 productores asociados de Tandil, Ayacucho, Rauch y Benito Juárez, y justamente son ellos los que están trabajando para la elaboración de quesos, para la mejora de la calidad, todo lo que tiene que ver justamente con la innovación y por supuesto el marketing a nivel nacional e internacional de nuestros quesos. Vos lo dijiste, la innovación, pero ¿se puede enumerar dentro de todo lo que están investigando lo que ya está en el mercado, los tipos de quesos? Sí, efectivamente, uno de los proyectos que venimos desarrollando desde hace tiempo es justamente la indicación geográfica del queso banquete. Estamos trabajando con el Estado Nacional en el protocolo que significará justamente esta indicación geográfica, que es algo similar a la denominación de origen, pero que tendrá en este caso la tutela del clúster quesero. Bueno, justamente en eso estamos trabajando, se protocolizó el queso banquete. Es un queso que se realiza desde el año 1930 aproximadamente, y es un invento de la Escuela Granja, una escuela agrotécnica de Tandil, que ha logrado sostener durante todos estos años justamente esta elaboración. Y por supuesto nosotros desde el clúster quesero hemos intentado
hacer muchas gestiones y estamos ya en lo último para que el Estado Nacional nos entregue la indicación geográfica de este queso, que significará para Tandil algo muy importante porque es su queso, su invención y bueno, todo el reconocimiento que seguramente vendrá más allá del que ya tiene en la actualidad, ¿no? ¿Y qué significa para vos a nivel personal como coordinador? Bueno, el clúster es, yo hace 6 años que estoy en el clúster, yo arranqué haciendo la parte de comunicación, hoy estoy en la gerencia y en la coordinación, y para mí el clúster quesero significó conocer la realidad de los grupos asociativos, estos esquemas asociativos que intentan bregar por la mejora continua, por el trabajo asociativo, donde todos son importantes, donde se empieza a borrar esas divisiones que a veces ponemos cuando somos competidores. Bueno, justamente el clúster quesero para mí es uno de los mejores ejemplos que conozco de dejar de lado las diferencias y poner a trabajarse en esto de la asociatividad y con objetivos en común. Así que yo estoy súper orgulloso porque además recorro el país y con el clúster y con actividades, y el reconocimiento del clúster quesero de Tandil realmente es muy importante, así que nos sentimos súper orgullosos de todo lo que se realizó, el camino recorrido y toda esta historia de 20 productores que vienen desde hace 10 años ya generando acciones en conjunto. Recorre el país, pero también hay reconocimiento mundial, regional por lo pronto. Sí, exactamente. De hecho, hemos desarrollado algunos proyectos internacionales, hemos viajado a Italia, hemos viajado a Colombia, han viajado a Japón nuestros quesos. Bueno, la historia quesera de Tandil realmente es muy importante. Nosotros desde el clúster lo que hicimos fue ponerla en valor, contar la historia de manera prolija, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, todo lo que se viene realizando, todo lo que se viene generando, hace justamente al reconocimiento nacional, pero también al reconocimiento internacional, como vos bien decías, Santo. Lucio, ¿podemos decir que los quesos de Tandil son profetas de su tierra? Es decir, ¿lo consumen allí localmente? Sí, por supuesto. Hay un número, de hecho, cuando yo llegué al clúster, el 30% de lo que se producía se consumía a nivel nacional y el 70% a nivel local, ¿no? Para el turismo, para la gente de Tandil. Hoy en día eso se revirtió y el 70% hoy se vende a nivel nacional e internacional porque una de las empresas exporta a Estados Unidos. Y bueno, el 30% a nivel local, pero no es que disminuyó el consumo local, sino que aumentó el consumo en general. Algo que entendieron los productores queseros desde hace mucho es, bueno, no compitamos por esta torta, vayamos a buscar una torta más grande. La torta más grande es Argentina, la torta más grande es el mundo, y bueno, nuestros quesos están muy valorados, entonces justamente se hace mucho más fuerte este trabajo con este tipo de cuestiones, ¿no? También sos el responsable y el indicado para hablarnos de la producción apícola, Lucio. Bueno, no sé si el indicado, pero he aprendido bastante en estos años. Soy el coordinador del grupo de cambio rural de fraccionadores de miel de Tandil, que bueno, que viene trabajando ya desde hace 3 años en un sello de identidad que se llama Miel de Tandil. Y bueno, una actividad que también venía de hace muchos años, más de 100 años, la actividad apícola en Tandil, y una de las mieles más buscadas también por la exportación. Así que estamos trabajando fuertemente también en eso. Lucio, ¿hay en Tandil reconocimiento y autopercepción del potencial productivo que son? A veces tomamos conciencia cuando nos lo hacen ver, cuando vamos a otro lugar, cuando vamos a congresos, cuando vamos a seminarios, cuando vamos a Caminos y Sabores, a las ferias que normalmente hacemos a nivel nacional. Como que recién ahí uno toma conciencia de todo el potencial. Estamos hablando de quesos, hablamos de mieles, hablamos de salames,
de cervezas, hay hasta producción de gírgolas, de pionías, de, bueno, de un montón de agroproductos, y yo creo que ha sido central en esta cuestión la Cámara Agroindustrial de Tandil, una institución que nuclea a los clusters y que ha bregado por esta marca Tandil y por el desarrollo de estos proyectos asociativos, como son el clúster quesero, el grupo de fraccionadores de miel, clúster porcino, asociación de cerveceros artesanales, los productores de regionales, bueno, todos confluyen en esa Cámara Agroindustrial que ha hecho tanto durante estos últimos 15 años para que Tandil tenga un buen desarrollo de agroproductos. Así que estamos muy orgullosos de lo que ofrecemos, estos productos con identidad, con origen, con calidad, por supuesto. Así que tomamos noción cuando, por ejemplo, me lo mencionás vos, pero estamos súper orgullosos de todo lo que hacemos. El sector lácteo quesero, que supongo que te llevó también, como todo fanático argentino, ahí a involucrarte, pero te atrapó y no te deja salir. ¿Es posible que eso esté pasando? Sí, yo, pero además porque me he encontrado con un grupo humano dentro del clúster quesero muy, muy interesante. He aprendido mucho, pero no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano. Hoy la presidenta del clúster es Agustina Miqueo. Bueno, en esta nueva comisión va con los nuevos aires que también tienen, que se dan a nivel social, ¿no? Está la incorporación y también el ganar terreno de las mujeres, en cargos dirigenciales, la juventud, los hijos de los queseros están ahí firmes en la nueva comisión directiva. La verdad que hemos logrado un grupo humano realmente muy interesante, en el cual aprendo muchísimo, y es un poco como vos decís, te atrapa no solo aprender todo esto, sino también ver el esfuerzo que ponen todos los queseros, las queseras y todos los productores justamente alrededor de esta industria. Bueno, gracias y sobre todo saludos ahí a la compañía. Muchas gracias, acá están todos los perritos acá viniendo a turistear, bueno, una tarde hermosa y estamos disfrutando eso. Muchas gracias, bueno, y a disposición, muchas gracias por todo. Estamos en vivo y en directo, tenemos teléfonos celulares nuevos, así empezamos la semana. Comunicate al 11 40 85 77 32. Algunos mensajes nos dicen, tuve que poner el prefijo, sí, claro, siempre, y te recomendamos que lo hagas a través de WhatsApp, 11 40 85 77 32. Y algunos mensajes que estamos rescatando junto a nuestra directora Paula Gómez, que desde allí llega Enrique de Misiones. Mira, entre el trabajo y la pantalla de Chacra Televisión. Nos sirven sus imágenes. Video puede ser posible. Estamos de a poco organizando todo lo que llega. También Córdoba. Mirá ahí el patio. ¿Cómo que no? Los perros. Un poquito de sol cerquita de la sierra. Mina Clavero. Allí Milva, ¿verdad? Sí, así lo ajustamos bien. Desde Mina Clavero nos mandan la foto. Recibimos mensajito escrito también. A partir de ahora estamos súper comunicados. Cuando quieras nos escribís desde ya. En esta edición en vivo y en directo, estando en vivo con vos, te podemos leer, te podemos responder y queremos saber desde dónde. 11 40 85 77 32. Lo tengo, pero mira, tatuado ya de tantas veces que lo digo y de todas las veces que lo vamos a compartir. Hacemos una pausa, ya venimos, seguimos leyendo mensajes. Participar en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina. Y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en carneargentina.org.ar. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra.
Volkswagen. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sede. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos. Y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En marzo celebramos los 15 años del Draper argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Siligrano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Siligrano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Estamos en vivo. Mira, ahora dejé un ratito el teléfono, hay que concentrarse, pero ya tengo memorizadísima la nueva línea que nos acompaña, 40 85 77 32.
así, sin repetir y sin soplar. Mandanos mensajitos, están llegando imágenes, escribinos, es mucho más fácil, por supuesto, en esta velocidad, en vivo y en directo, y retomamos una visión global. En este caso, el precio de los alimentos. ¿Cuándo? En el mes de abril. Tema del día de hoy. Lo hablamos al iniciar justamente la edición de las noticias y en este caso conmemora y reflexiona lo que el análisis de la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación desde la FAO va registrando mes a mes en una medición, digamos, media de los valores en todo el planeta y en este caso corresponde exactamente a la totalidad, ¿sí? A lo que es el promedio entre todas las acciones alimentarias. Ahora, si puntualizamos, por ejemplo, en lo que corresponde a la carne exactamente en este complejo, aquí se registra un aumento del 1,6%. En aceites vegetales es mucho menor, 0,3%. Y el arroz, que lo observa mucho la FAO, 1,8% respecto al cuarto mes del año, o sea, a este cuatrimestre, pero sobre todo al mes. Análisis mensual de la FAO, desde las Naciones Unidas, la Agencia para la Agricultura y la Alimentación. México es noticia en esta apertura de semana por la sequía y la afectación a uno de los lagos más importantes. La falta de agua se extiende en muchos lugares del planeta y esto pasa en Mesoamérica. Es importante para la agricultura, también para el turismo. Mira lo que está pasando. La sequía que se registra en varias regiones de México afecta de sobremanera al lago de Pátzcuaro, en el occidental estado de Michoacán, uno de los más importantes y turísticos del país, lo que ha provocado la muerte de cientos de especies acuáticas, la pérdida del empleo de pescadores y la baja de turistas en la zona. Sí nos duele todo esto de la sequía del agua, porque nosotros, nuestros antepasados, ese era su tema, ese era su Dios, esa era su religión, lo que es el agua, la tierra, la lluvia y el sol. De la Cruz señaló que el aumento de la temperatura y la falta de lluvias han provocado una disminución considerable del nivel del agua del lago, lo que originó que se perdieran varias especies de peces en la zona lacustre. La autoridad comunal recordó que hace tiempo había muchos tipos de peces en el lago, como el blanco, el achoque, la trucha y el charal. El líder comunal remarcó la importancia de hacer conciencia sobre el cuidado del agua, pues las sequías son un fenómeno que no solo afecta al lugar, sino a muchas regiones del mundo. Concientizarnos de que debemos de ser más mejores personas para empezar, en el cual debemos de cuidar el agua. Ya no estamos como para tirar, como para barrer como lo hacíamos antes, ya no. De la Cruz dijo que a pesar del complicado panorama, los habitantes de Janitzio confían en que las autoridades de México puedan rescatar el lago de Pátzcuaro, un tesoro natural de Michoacán y cuna del pueblo purépecha. Nosotros no vamos a dejar morir nuestros usos y costumbres. Vamos a estar latentes, vamos a estar fuertes, siempre vamos a estar unidos, porque esto no se puede morir. Al perderse el lago de Pátzcuaro, es perderse Michoacán. Turistas de todo el mundo visitan el lago por sus atractivos y diversidad gastronómica, siendo la isla de Janitzio de las 9 existentes la más famosa por la procesión iluminada del Día de Muertos. Para el turista guatemalteco René de León, la sequía es un problema mundial y el lago mexicano no es ajeno, pues ahora lo encuentra contaminado y con un desagradable olor. No, y en realidad sí me causó, no sé, una tristeza. Tristeza porque todo el mundo, yo oigo que dicen, no, que el lago de Pátzcuaro es muy bonito, que qué bello y todo. Y los turistas pues tal vez vienen con aquello de que van a encontrar algo bello, sinceramente. Pero la verdad, no sé, yo lo estoy viendo con ojos de amor porque yo amo Michoacán y no me gusta realmente verlo así como está. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la sequía es un problema que afecta a México desde hace varios años, ante la falta de lluvia y el aumento de las temperaturas. Seguimos en vivo en este lunes. Vos nos estás mandando mensajes. En el control, todo el equipo, Paula dirigiendo, ahí está leyendo, recibiendo imágenes. Imaginen que es
una atrás de la otra, sumate, agendanos. 11 40 85 77 32, vamos para el otro lado. 11 40 85 77 32. Nos va a acompañar todo el año este número de teléfono. Vamos a estar súper conectados a partir de hoy, a partir de este lunes. Agenda nuestro número. Vamos a Indonesia, último destino en esta primera edición de Noticias. Biodiesel, exactamente, la estrecha relación con la agricultura, porque es así como se obtiene la proyección a 2030 y cómo impacta en la sociedad. Vamos a Indonesia. Los automovilistas hacen cola durante horas en esta gasolinera de Sumatra. Algunos están dispuestos a soportar una larga espera por un combustible barato, el biodiesel, del que casi un tercio es aceite de palma. Tengo que ser consciente de los costos de mi trabajo. Necesito encontrar el mejor precio. El biodiesel es 3 veces más barato que el combustible normal. El gobierno indonesio pretende completar su transición energética mediante el biodiesel producido con estos dátiles, fruto de la palmera datilera. Tras ser procesado y refinado, el aceite de palma se mezcla con el gasóleo tradicional. En 2030, este combustible de nueva generación debería representar el 30% del consumo energético del país. Pero para satisfacer la demanda se necesitan más palmeras, y eso significa talar los bosques primarios del país. A pesar de la promesa del gobierno de producir combustible más ecológico, a la Unión Europea le preocupa que el plan pueda causar un desastre medioambiental. ¿Ya recibieron ayuda del gobierno? No, es solo nosotros. ¿Así que esto se debe al esfuerzo de la gente? Sí, así es. Rachid es un activista medioambiental que investiga los incendios que asolan el sur de Sumatra. Se cree que muchos de los incendios han sido provocados deliberadamente para permitir a los plantadores de palma aceitera abrirse camino rápidamente en el bosque. Desde hace 3 días, esta turbera está envuelta en llamas. Los aldeanos luchan por contener el fuego. Se supone que este terreno baldío es una nueva zona designada para la industria del aceite de palma. Puedes ver que en la parte de atrás ya hay una plantación de palmeras. Rachid concluye que este incendio probablemente se inició de forma accidental. Los daños causados por la deforestación del aceite de palma se ven agravados por otros factores. El archipiélago sufrió una sequía especialmente grave en 2023, provocando numerosos incendios forestales que destruyeron más de 200.000 hectáreas de terreno. Estos incendios son un problema de todos, pero se deja a los aldeanos que se ocupen de ellos sin ninguna ayuda del gobierno. No tienen más remedio que luchar contra las llamas y el humo está provocando terribles enfermedades respiratorias. En este día, en el sur de Sumatra, el índice de contaminación por partículas finas es 6 veces superior al nivel considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud. Daya y su hija, Ida, viven cerca de las plantaciones. Me arden los ojos todo el día. Me asfixio. Vivimos en una humadera tóxica constante. Más de 20 millones de los 100 mil millones de hectáreas de bosque han desaparecido en las 2 últimas décadas. Casi el 25% de esta deforestación es para facilitar la producción de aceite de palma. En el Instituto Utan Kita, los científicos analizan los incendios forestales mediante imágenes de satélite. Afirman que los métodos agrícolas utilizados por la industria del aceite de palma están agravando aún más las sequías. Sí, podemos ver una conexión entre los incendios forestales, los focos de calor y las plantaciones de aceite de palma. Una correlación entre estos y la falta de cumplimiento en la gestión de la tierra. Hay palmeras datileras hasta donde alcanza la vista. Este es el nuevo paisaje de Sumatra. Durante años, Pak Sarihan y su familia cultivaron arroz, pero hace 10 años se pasó al cultivo de aceite de palma, que es más rentable. Aquí ya no hay bosque. Todo se ha convertido en plantaciones. En 2022, Indonesia exportó casi 31 millones de toneladas de aceite de palma. Es una cifra enorme, pero sigue siendo inferior a la de años anteriores. Las imágenes de la deforestación han impulsado a los gobiernos occidentales a reducir sus importaciones de este petróleo barato, pero el gobierno indonesio sigue animando a los agricultores a cultivar estos lucrativos árboles.
El aceite de palma nos proporciona automáticamente mejores ingresos. Cuando plantamos arroz, no hay garantías de que vayamos a obtener beneficios. Cambiar el aceite de palma nos ha dado una vida mejor económicamente. En un intento de mejorar la imagen de la industria del aceite de palma, el gobierno indonesio está endureciendo la normativa. Las plantaciones ilegales se enfrentarán pronto a multas y tendrán que cesar la producción. Según el gobierno, en los próximos años se devolverán al bosque 200.000 hectáreas de terreno, pero Pak Sarihan no está preocupado. Su plantación es de solo 4 hectáreas. Estamos felices ahora que no hay más vida salvaje que nos moleste. En ese entonces, estábamos enfadados, porque muchos animales salvajes, como el jabalí, destruían nuestras plantas. La fauna de Sumatra se ha convertido en una de las muchas víctimas de las plantaciones de aceite de palma. Es inevitable que haya más destrucción, ya que Indonesia necesita talar más de 6 millones de hectáreas adicionales de bosque para cumplir con sus objetivos de transición energética. La industria está aquí para quedarse. Genera unos ingresos equivalentes al 4,5% del PIB de Indonesia y gracias a la demanda de biodiesel, seguirá creciendo. Estamos llegando a las 5 de la tarde y están llegando sus mensajes acá a nuestro teléfono. Así aparece en pantalla, mirá, con esta coordinación desde las cámaras para recordarte la inauguración de la semana. ¿Cómo nos podemos contactar ahora y a partir de este día de este lunes? 11 40 85 77 32. Guarda este mensaje, sumalo ahí a tu WhatsApp. Escribinos, contanos qué estás haciendo, desde dónde estás. Llegaron imágenes de Misiones, de Mina Clavero, es lo que pudimos compartir, pero también de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires. Capital Federal está prendido a Chacra Televisión. Nosotros nos vamos, volvemos a las 7, hoy mismo, en 2 horas, acá en el estudio, en vivo y en directo. Guarda el teléfono que nos volvemos a encontrar. Chau, chau.